Según informó el Ministerio de Defensa, las tropas rusas han entrado y se ha hecho fuerte en la localidad de Robotín, en la región meridional de Zaporizhia, así informó el jueves el Ministerio de Defensa de Rusia. La operación, destaca el comunicado castrense, fue llevado a cabo de manera coordinada por diversas unidades de las Fuerzas Armadas. Antes del asalto, nuestra unidad de tanque abrió un camino a través de los campos minados. Después de nosotros, la infantería a bordo de transportes blindados comenzó a entrar en Robotín. Esto fue lo que cita el parte a un comandante de un carro de combate que participó, al parecer, en este ataque. Robotín se encuentra a 70 kilómetros al sureste de Zaporizhia, la capital de la región homónima, controlada, recordemos, por el gobierno de Kiev. La localidad, un pueblo que en el año 2001, de hecho, tenía 480 habitantes, fue capturada por el ejército ruso el 6 de marzo del 2022, ¿sí? Poco menos de un mes desde que escaló esto. Hablamos de, sí, dos semanas después de que Moscú lanzara su campaña militar en Ucrania. El 28 de agosto del año pasado, las tropas ucranianas recuperaron Robotín.